nuevas producciones, proyectos increíbles. La gente creo que se va a emocionar muchísimo porque, como siempre, el canal Caracol está pensando en los colombianos, está pensando en proyectos para ver en familia, en novelas, en, mejor dicho, producciones espectaculares. Vienen concursos para el próximo año, novedades, nuevos, así totalmente diferentes que no hemos visto en la televisión colombiana, así que tienen que estar muy, muy, muy pegados. Y como tú lo decías ahora, Cata, la gente espera siempre que llegue diciembre para ver un proyecto como el Festival Internacional del Humor. El año pasado no tuve la posibilidad de estar, estaba en Colombia Next Top Model, pero este año volví en su versión número 24, va a estar increíble. Bueno, les voy a dar un adelantico. Tuve unas grabaciones bien especiales, en algunas me pusieron a sufrir, porque ustedes no saben, no se imaginan a lo que me arriesgué para el Festival Internacional del Humor, así que tienen que estar muy pendientes. El primer capítulo va a estar de comerse las uñas. Entonces ahí vamos a estar muy conectados desde el 19 de diciembre, que comienza el Festival Internacional del Humor. Besitos, chao. Listo. Cuéntanos cómo se siente regresar con este evento tan importante, sobre todo que trae humor y en una época muy especial para todos los colombianos. Bueno, pues yo tengo dos proyectos que son mis consentidos en el canal Caracol, que es el Festival Internacional del Humor y Colombia's Next Top Model. El año pasado no tuve la posibilidad de estar en ese proyecto que todos los años, desde hace 24 años, está alegrando de la vida de los colombianos, porque estaba en Colombia's Next Top Model, pero este año volvimos recargados, con mucho humor, con magia, se van a reír, van a gozar en familia, se van a entretener. Ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que trae esta versión número 24 del Festival Internacional del Humor. Así que el 19 de diciembre todos tienen que estar muy pendientes, porque comienza este proyecto tan lindo y tan especial del canal Caracol. Es un proyecto que se puede ver en familia, que se puede compartir todas las noches. Así que bueno, estoy con el primer capítulo, ya van a quedar todos enganchados con este festival que este año está increíble. ¿Cuál es tu película favorita este año que has visto y o algún género que te llame mucho la atención? Miren, a mí antes del embarazo mi género favorito era el terror. Me fascina desde que siempre me gustan las películas de terror, pero cuando fui embarazada, no sé, dejé como cosita las películas de terror y no volví a ver ninguna porque no quería como transmitirle eso al chiquitico. Y no he vuelto a ver películas de terror, que es mi género favorito. También me encanta el suspenso, me fascina la comedia. Pero este año tengo que aceptar que he estado muy alejada de las salas de cine porque estaba dedicada totalmente a mi hijo. Creo que de aquí en adelante vienen películas infantiles para mí, con las que seguramente me voy a entretener muchísimo. Pero sí, me encanta el cine, me parece un plan delicioso para el fin de semana, en pareja, en familia, con los amigos. Siempre va a ser una muy buena opción. Te deseamos muchos éxitos y rico verte de nuevo en la pantalla chica con este festival. Tan bello, muchas gracias y bueno, seguramente hoy todos van a estar felices conociendo todos los nuevos proyectos de Caracol.